Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pesar tranquilo, su pena no olvida. Asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Y entre las flores que siempre apuntan al sol, así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Bueno, seguí, bienvenidos a Si nos dejan, así arrancamos
con una nueva edición de este programa, un programa diferente. Yo, sí, yo me siento raro estar desde temprano acá, me siento rarísimo. Está bueno desde el arranque. Por eso dije diferente directamente. Está bueno desde el arranque. ¿Qué se siente? Se siente lindo. Llegaste antes que Gregorio Tatián, eso sí, es que muy acabo bueno. De entrar. Bueno, llegar antes que Tatián tampoco es una hazaña, ¿no? Pero está lindo, ¿eh? Está lindo cómo se arma todo, está bueno. La verdad que voy a tratar de empezar a llegar más temprano. Bueno, tenemos un programa movidito, vamos a tener un programa con mucha música. Si los chicos de los Caligaris llegan, no. Qué feo. Bueno, que estaban en la radio recién. Qué denuncia. Un viernes tremendo. Están viniendo, ¿eh? Estaban en un programa de radio que, digamos, hace prácticamente lo mismo que hacemos acá, pero bueno, eso después lo charlamos después en otro momento. Sí, sí, cuando se enteró que estaban acá los Caligaris, el mismo chico los llevó a la radio, pero bueno, no pasa nada. Más que no traje la misma remera que tiene Tatián porque iba a ser un quema, pero bueno. Bueno, pero también estamos con el Fer y con la Juli, que no están sentados con nosotros porque hemos decidido darle un poco más de participación a la gente, así que... Que los chicos cuenten por qué están parados en el otro sector del estudio. ¿Cómo le va, Fer? ¿Cómo anda, Juli? Pero muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Y cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Es como raro estar acá, ¿no? Estamos como alejados. Estar parado es raro, ¿no? Yo extraño a Adrián, por ejemplo. Estoy como lejos de Adrián, me siento raro, me siento extraño. Bueno, es la intimidad para casa, chicos. De ahí a la puerta, de ahí a la puerta están cada vez más cerca también, así sí, que... Sí, él le había presentado la renuncia, ¿no? La última vez que fuimos. Pero me quedé porque quisieron que me quede. Te dije que... Se extrañaba. No, quédate, bueno, me quedé. En realidad estamos acá porque sí le vamos a dar más participación a la gente a través de Facebook, Twitter, WhatsApp. Así que bueno, vamos a estar en contacto directo, por ejemplo, a través de Facebook, donde, bueno, estamos presentando a los invitados del día de hoy y donde también hay dos sorteos en los que tienen que participar. Tienen que entrar para el short del señor Gonzalo Cruzanar, decir cuál es su mejor gol en Talleres y también con la camiseta de Matías Suárez, nombrando los tres mejores goles del capitán de Belgrano con la camiseta pirata. Así que eso es lo que respecta a Facebook, mándenos mensajes, comentarios a lo largo del programa y acuérdense de participar porque se sortea el próximo viernes. En Twitter tenemos @ si nos dejan ok, que también estamos viendo el timeline, ¿no? De @ si nos dejan. Bueno. Aparezco yo. Y aparece Diego, bueno. Sí. Aparece Grego ahí. Qué extraño todo. Pero no, bueno. Perdón, aparece Grego con los Caligaris. Aparte. Ahí está, donde están los Caligaris, chicos. Y acá tenemos, miren, la fotito nuestra arrancando el programa. @ si nos dejan ok, nos siguen ahí en Twitter y también participan de los 10 sorteos que tenemos para ustedes, que son los que nombró recién a Juli. Fundamentalmente lo de la camiseta de Matías Suárez, ¿no? Que es lo que estamos en este momento sorteando. Hay que decir, recordemos, además de retuitear la foto, hay que decir los tres goles más lindos que ha hecho Matías Suárez en Belgrano. Y tenemos más premios también, sigue el palo de hockey, sigue una pelota, ya vamos a estar mostrando todo. En principio, saludo a Mamba, como siempre, por la ropa de todas las noches. Bueno, hasta ahí todas las redes sociales, ya les vamos a contar también el WhatsApp, que se pueden comunicar por el WhatsApp. Pero nosotros vamos a empezar a hablar un poco de lo que sucedió en la semana deportiva, ¿les parece? Me parece muy bien. Hubo de todo, ¿eh? Sí, hubo de todo. Hubo fútbol, hubo básquet, hubo... Jamo está jugando Unión Eléctrica, no me quiero olvidar y por eso lo tenía en la cabeza. Rugby. Juega la final Unión Eléctrica mañana en el Nacional, del club de handball femenino, con nuestra amiga Lucía Aro, en Chubut, así que les decíamos de acá toda la suerte. Pero bueno, decíamos, hubo fútbol y hubo Copa Argentina y Belgrano estuvo jugando frente a Juventud Unida de Gualeguaychú en la cancha de Lanús. Y si nos dejan, fue a Buenos Aires y hizo esto. Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira. Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas. Soy el sicario que me perdonó la vida. Soy derecho, retorcido, mal amante, buen artista. Un compuesto inestable, descompuesto de poesía. Soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy. Soy porque voy a donde van todos los sueños.
que yo quiero. Bueno, hasta ahí Belgrano y su incursión a Lanús. Un Belgrano que se metió en semifinal de Copa Argentina. Le agrego, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, todo sí, excelente, todo. Como si nada en la semifinal, ¿no? O sea, así de repente. Y sacándose un karma también, porque recordemos que Belgrano en la otra participación en la Copa Sudamericana, ese estadio había sido el que había marcado la debacle, digamos. El 5-1. El 5-1, entonces me parece sí, que... Y la Copa Argentina le había traído como bastantes... Sin sabores. Sin sabores. No, a mí me queda la sensación que por ahí, si uno repasa los cuatro partidos de Copa Argentina de Belgrano y analizás futbolísticamente cómo anduvo el equipo, no encontrás tantos pasajes con fútbol. Y sin embargo, te metes en semifinales. ¿Sí? No. En esos cuatro partidos, saquemos todo el resto campeonato. Fue Brown de Adrobe, Defensa y Justicia. Huracán ante Defensa y Justicia, que fue por penales. Después Defensa y Justicia, que lo gana con el pase ahí de Luján para Álvarez Suárez. Y ahora de repente este partido que no jugó tan bien, que le alcanzó por ahí con la jerarquía. Con algunos chispazos. Jugó flojo. Jugó mal, claro. Pero le alcanza a Belgrano también para estar... cayó el micrófono. Le alcanza para estar nuevamente en competencia, digamos, en una semifinal de una Copa, después de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, que significaba un golpe, digamos, un mazazo duro, sobre todo para la ilusión del hincha. Ahora estás a dos partidos, porque esto no son ida y vuelta, estás a dos partidos de jugar la Copa Libertadores. Sí, sí. No, y aparte, si llega a ganar San Lorenzo... su llave y llega San Lorenzo a la final, puede ser un partido. Si gana San Lorenzo, puede ser un partido y jugar la Copa Libertadores de América. Hay que ver a quién le van a dar el otro cupo, porque creo que está anotado hasta el Belde. Belville está anotado para jugar la Copa Libertadores con ese séptimo cupo. ¿Sabes cómo se lo doy el Belde, no? El ganador del Interprensa puede ser que tenga un cupo en la Liga. Sí, no, no hablemos del Interprensa. Bueno, vamos a hablar del Interprensa. Pasamos a hablar, a seguir repasando lo mejor de la semana y tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas. Elegimos el mejor gol de estas eliminatorias y es el del Pipita Higuaín. Importante, me parece que el Pipita vuelva a marcar después de lo que fue la Copa América, de la gente todavía lo mira con cierto recelo al Pipita, pero la que tuvo la mandó adentro, parecía que Argentina se traía los tres puntos desde Perú. Y aparte la jugada, porque quizá Zabaleta pase también fue sorprendente en todo lo que fue el partido en Perú. Sí, pero cómo le marca el pase Higuaín realmente muy bien. Dos cosas sorprendentes, un pase de Zabaleta filtrado y un gol de Higuaín. Pobre Pipa, tampoco le caigamos... ¿Por qué no le caemos a Di María? Dos cosas llamativas. Ahí parecía que nos traíamos todo. ¿Puedo discrepar con la producción? El gol de Colombia también fue una joyita. Pero el gol de Colombia en defensor, del Chaco. Pero somos muy locales. Había que hablar de Argentina algo. Mañana en Pesimistas del Gol puede elegir el gol, elige el gol. Bueno, y puedo, eso es libre albedrío, puedo sentar mi... Pero bueno, vamos a seguir con lo mejor, porque a esto hemos cambiado, a buscar todo lo mejor que pasó en la semana. Sí, hemos vuelto a una selección que nos ha dado muchísimos frutos y vamos a hablar del ascenso de Calera Central, que se consagró campeón el fin de semana pasado, y vamos a ver el mejor festejo. ¿Quiénes lo hicieron? Rodrigo Oliva y Walter... Carlos Valdés. Carlos Valdés, bueno, Walter, Carlos, es prácticamente lo mismo, señores. Vamos a ver ahora el mejor festejo. Me gusta la filmación propia de totalmente, la gente, juego. La gente de Infoliga, con Julio Ronaldo y toda la banda. Un trabajo muy importante. Pero, escucha, escúchate. ¡Vamos, carajo! Bueno, el festejo de Calera Central que decíamos de Rodrigo Oliva con Carlos Valdés. Carlos Valdés, en la semana le hicimos una nota para Mundo de TV. Sí. Chofer de colectivo. Chofer de la Calera. Sí, la verdad que se pasó con la nota. Muchísima repercusión tuvo la nota en redes sociales. Fue muy vista. Y Rodrigo Oliva, que es uno de los enganches que más un futuro puede llegar a tener, tiene 22 años, juega muy bien.
Yo creo que cuando lo vean, por ahí le pueden llegar a dar una chance en alguna de las perdón, ¿qué colectivero juega de volante? Muy bueno. Fue buenísimo, fue muy bueno. Es muy bueno. Bueno, hay más, hay más para lo largo de la noche. ¿Cómo? Y vamos a ver la mejor apoyada. Y la mejor apoyada se da siempre en el rugby. Y estamos hablando de cuando el jugador llega al ingol rival y apoya lo balada. Y fue lo que sucedió con Franco 40, el jugador del Tala Rugby Club, en la que tuvo que ver en la segunda fecha del Final Four, porque se define con un Final Four donde van a llegar a jugar mañana el Tala contra Urucure, el partido más importante porque los dos ganaron sus dos partidos. Este fue el triunfo del conjunto de Villa Guarcalde frente al Zoque de Villa María. Mañana 4:30 de la tarde en el Córdoba Athletic se juega la gran final del torneo oficial de rugby. El Tala frente a Urucure. Urucure está en Río Cuarto, no concentra, así que llegan mañana en colectivo y entran a la cancha directamente a jugar la finalísima del torneo oficial. Bueno, momento de hablar de básquetbol, recordándole a toda la gente que el próximo 15 se va a estar jugando en el Superdomo Orfeo. Van a estar jugando nada más y nada menos que Atenas e Instituto en un partido donde los cordobeses de Liga Nacional. Sí, exactamente. Se invita a la gente a acompañar para que haya un marco de público. El presente de Atenas con la renuncia del técnico no es el mejor. Por ahí la gloria creo que llega mejor. Pero bueno, no sé si llamarle clásico a una Atena. El derbi. Es el derbi, pero no sé si es un clásico. Porque, a ver, sería un clásico de barrio. Están cerca los dos barrios, General Busto y... Pero, digamos, su historia es bastante reciente, por lo menos en Liga Nacional de Básquet. Una muy buena novedad para los socios, tanto de Atenas e Instituto, porque hay un precio promocional para los socios de ambos clubes para poder sacar una entrada mucho más barata de lo que está en la venta del público, así que apurarse para sacar las entradas. Bueno, y dicho esto, vamos a ver la mejor volcada. Volcada. Vamos a verla, ahí está. Michael Jordan, muy bien. Sí. Magic Johnson creo que es. No, ahí lo vemos a... Tipo que inventó el nombre, sí. Carmelo Anthony creo que es. Sí. Ajá. De Andre Jordan. El que sabe de básquet se está hablando de redes, ¿está bien? Tremenda la volcada. Por ahí en el básquet no importa Clippers tanto el nombre del que la hizo, sino que la podamos apreciar. Realmente tremenda. Pues. La volcada importa, no importa. Lo que menos importa es ganar, obviamente. Bueno, y vamos a seguir viendo la mejor mano. Apa, bueno, mejor mano. Los títulos que eligió Tatián me están complicando la existencia. La de Carlos Capelari a Roberto Garbián. Fue sucedido esto en Córdoba. Fíjense la mano que le mete para conseguir así el knockout. Fueron varias manos seguidas. Ahí vemos ese derechazo. Linda mano, ¿eh? Que en Madison Square Garden, ¿no? Sí, exactamente. En Madison Square Garden de Corral de Palo. Totalmente. Pará, la linda mano que clavamos de repaso. Bueno, para algunos que sueñan con llegar al Madison Square Garden, ¿eh? Pueden ir ahí. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pasamos a hablar... Llegó tu momento. ...de automovilismo. Y la mejor pasada, un gran saludo a toda la gente de Belvida, a todos mis amigos que de pasada, de que los han pasado, saben mucho. La mejor pasada de la Fórmula 1 tiene que ver con Kimi Raikkonen y... Nico Rosberg. Nico Rosberg. Y Michael Schumacher. Se han... Pensé que iban a poner esa que casi agarran a trompar los dos pilotos en la Fórmula 4. Ahí está la pasada. Pero fue impecable, le fue por afuera. Y, o sea, en Belvil pasaban mucho estas pasadas. Sí, en Belvil. Tengo unos amigos que los han pasado así, pero varias veces. Mira vos. Así. Un saludo grande, chao. Ah, corrí en carrera. Bueno, ahí veíamos la mejor pasada. El que no estaba muy contento era Hamilton. Lo otro día después de la carrera, ¿no? Sí. Un Mercedes-Benz hace 44 motores, el único se rompe el mío. La Fórmula 1 va a traer de acá a fin de año, me parece que si no terminan las trompadas. Alguna la va flaco traversear. Sí. Digamos. Tiene imágenes del archivo de la voz del interior que sube cada tanto en Twitter. Una Fórmula 1 que se corrió en el año 60 en el Parque Sarmiento. Sí. Con Fangio. No me digas. ¿Ves las imágenes de la bajada del parque como quien. Como, ahora es subida, ahora tenés que subir de poquito alguno por ahí? Te largas a llorar directamente. La cantidad de gente trepada, ¿por qué no vuelve a hacerse? Pero se profesionalizó todo. Claro. Es medio complicado. No lo veo Hamilton haciendo eso en el parque, ¿no? No ha dejado recuerdos muy felices del automovilismo últimamente por cuando estuvo en la ciudad. Sí. También vemos las imágenes de archivo, las vimos en el Kempe durante mucho tiempo. Bueno, pero también están por actualizadas. ¿Por qué no las metemos de nuevo? ¿Lo metemos de nuevo en la cañada? Pero los circuitos urbanos evidentemente generan gran atractivo. ¿Pudieron borrar la huella después de casi... 8 años. Ocho años costó que no... 10 años. Fue en 2006, me parece. 10 años no tuvimos más huella del campo de juego. Tranquilo. Campo de juego donde Argentina va a jugar el próximo martes. Bueno, exactamente. Avanzamos. Bueno, ahora llega el momento que me ha catapultado a la fama, básicamente. Llega el mejor óleo
Vamos a ver lo que fue en la Ryder Cup en Estados Unidos. Atentos porque es de una jerarquía el hoyo que se hace acá. Mirá. Tremendo. Espectacular, ¿no? Una limpieza. Se juega por equipos esta copa, ¿no, Adrián? Se juega por equipos, claramente. La ganó, ¿sabés quién la ganó? Estados Unidos la ganó. Ah, mira vos. Le pintó la cara a todos. Muy bien, ¿cómo han estado compuesto el equipo? No, ¿quiénes son las potencias de la Ryder Cup? Johnny. No, los países potencias. Johnny mano larga. ¿Qué handicap tienen, digamos? No, un de 10 para arriba. Tranquilo. 10 bajo el pata. Por abajo de la pata. No, por abajo de la pata. Me experto en gol. Bueno, la mejor respuesta se dio. La acabo de dar yo. Disculpame. Sí. Sacamos a Pichi Cuellar. Sí, ¿Puedo decir algo antes del próximo video? Sí. Se tiene que pasar en las escuelas de periodismo. Sí. Pero, la respuesta del arquero, así como está, cruda. ¿Pero para qué? ¿Para...? Cruda. ¿Pasó alguna vez? ¿Enseña más de periodismo? Sí, sí, millones de veces, millones de años en cancha. ¿Cuántas veces pasó en Córdoba? No, pasó muchas veces. El tema es que por ahí los protagonistas se ponen muy nerviosos y acá Pichi Cuellar, jugador del Sporting Gijón, que vamos a ver, si no lo han visto, ya lo vamos a ver, lo que le dijo un periodista que lo había acusado de desafiar a los hinchas, y en realidad estaba mirando a una persona que tenía un ataque de epilepsia, con la tranquilidad, más allá de que estaba enérgico, me parece que tuvo una tranquilidad mental para decirle las cosas como tenían que ser. Y esto es lo que pasaba en la conferencia de prensa, donde Pichi Cuellar se puso de la cabeza. ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea, estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día, en lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ¡pah! Ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un seguidor del Deportivo o del Sporting, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No hay ningún insulto, ¿sabes por qué? Es un adjetivo calificativo, es lo que tú haces, ¿sabes? Dar una información idiota, ¿sabes? Idiotez, decir idioteces, poner idioteces, eso es lo que haces tú. Bueno. Tremendo. La segunda parte tiene algunas palabras un poco más complicadas. Pero yo me quedo con algo, a ver, vamos a dejar la hipocresía de lado. Esto sucede mucho fuera de cámara, muchas veces sucede. De que uno va a un entrenamiento y te agarran, ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Por qué hicieron esto? Y te agarran los jugadores y vos empezás a mirar para todos lados y decís, bueno, pará, mirá, que nosotros nos debemos a esto. Yo, a ver, soy partícipe de que sucedan estas cosas con una real importancia como con esto, ¿no? Que, no, aparte que con un argumento, que, digamos. Un argumento, exactamente. Jugador. Porque si no entramos en una línea que es complicada, o sea, porque por cada cosa se van a enojar todos los protagonistas y bueno. Y última, si no. A ver, a mí no me gustó lo que escribiste y bueno, vos no jugaste bien. ¿Por qué no? Claro, en este caso, lo que decía el jugador, o lo que hacía referencia el jugador, tenía que ver con que el periodista había dicho de que él había mirado desafiante a los hinchas del otro equipo y en realidad miró porque había una persona que quedó mirando porque a alguien le estaba dando un ataque de epilepsia. Entonces, mirando qué pasaba. Me parece que quizá un jugador puede estar más predispuesto a que alguien le diga, che, jugaste mal, y puede ser un intercambio de opinión. Pero en esta, hay que tener en esta tenía todas las de ganar el portero del Pichi. Y el empleado de Porterix, de pesimista del gol, se dedicó a trabajar también, por eso se demoró en venir. No fue la única respuesta que se ha dado en la historia, obviamente, de entrenadores o jugadores enojados con periodistas. Vamos a ver otras respuestas similares a la de Cuellar, el arquero de Gijón. A lo largo y ancho del mundo hay una que es un mal recuerdo para los hinchas de Talleres. Hay una persona que es un mal recuerdo para los hinchas de Talleres. El resto, figuras de todo el mundo. Antes de empezar la rueda de prensa, les quería hacer un comentario que... Cada vez la experiencia me dice que no lea prensa ni escuche nada y así lo hago. Pero claro, cuando hay un titular como este, solo... Espera, para allá, hombre, déjale a los compañeros que... Solo le pido que no nos pase por encima. Le ha faltado, solo le pido a Dios. Mire, ¿ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista
¿Y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce, sabe que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada. Y si quiere, me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular, hostia. ¿Cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Dani, aquí, en directo para Radio Marca, Carlos Escalán. Buenas tardes. Basura, pasa pregunta. No contesto a Marca. Lo siento por ti solo. Un poco de todo. Por ejemplo, los Manolos, toda esa gente también hace daño. Pero un poco de todo. El otro día, de verdad, yo voy a hacer un comentario aquí, si quiere, pero es una vergüenza lo que hacen los Manolos, de verdad. El otro día nos saca una imagen aquí del base campeón de liga desde dentro y saca una imagen del Madrid de la décima, pero se han pasado la décima ya. Saca la imagen del bastidor del Madrid. Joder, un poco de por favor, solo, tío. Solo, por favor. Los Manolos, por favor. Vergüenza ajena, tío, por favor. En su momento era de puta madre, pero ahora ya pasó, tío. Ahora estamos en otro momento. ¿Y de dónde sacaste? Que si estás todos los días conmigo, ¿por qué no me preguntas otra vez cómo te gusta inventar? No gano ni $6.500 y no me voy porque no me pagan. No me voy porque tengo unos huevos así grandotes y porque voy a pelear el campeonato. ¿Me oíste? Entonces, ¿querés que te diga mentiroso? Mentiroso, perdón, muchacho, no es boludo, es mentiroso. Porque puso que gano $6.500 y no gano $6.500. Porque pusiste que no me voy hasta que no me paguen y no dije eso. Por eso, ¿eh? Porque pone boludeces. I know. I speak every day with you, with Manolis, with 7 people work in the club. Every day. Thank you for you, thank you for everybody. Help me. The players no have money. Many teams in the Europe no have money. I don't like the excuse, maybe the players no play with us because no pay salary. Fuck off. This not true. No. ¿Habrá alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar? Porque así es para mí primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Las damas primero y se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Cuando este cabrón se calle y no regrese. Bien. Tranquilo, el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti, entrenador brasileño nacionalizado mexicano. Qué complicado que es cuando sucede eso y vos estás al lado de otro periodista que se la agarra contra otro, no contra vos. Es como cuando retan a tu hermano que dice, bueno, ya está callado, ¿no se acuerdan una de Pasarela que no interpretó de que la pregunta se estaban burlando de él? O sea, como se está burlando de mí, termino la conferencia, levanté y se fue, sí. Y después le dijeron, no, entendiste mal, en el idioma de él no quiso decir, te estaban dando la bienvenida, así que tuve que volver a Pasarela a la conferencia de prensa, pedir perdón, cuando era técnico de, me parece que de Palmeiras. Vino Central, un amistoso, a jugar al Kempes hace no tanto tiempo, contra Belgrano, jugaba el picante Pereira para Belgrano y le pegaron como cinco burradas seguidas. Y se le preguntó a Miguel Ángel Russo si era por algo, o sea, qué problema había. Se enojó, se dio vuelta, no, solo con los de Rosario, no, con los de Córdoba no hablo. Así de simple. Pero bueno, pasa y seguido entre los entrenadores. Pero bueno, vamos a seguir con el programa y tenemos muchos premios para sortear y la gente tiene que hacer como Juli, Fer, ¿cómo hace la gente para ganarse todos esos premios? Mira, acá tenemos una pelota del Manchester City. Se ve acá, está buenísima. Papá. Con esta pelota yo hice jueguito recién, me fue muy mal. Pero la gente seguramente que lo gane lo va a hacer mejor. Pero siempre le va mal, chicos. La pelota es buena, no se preocupen. Tienen que mandar mensaje de WhatsApp al 351-803-6661. Que nos nombren algún jugador argentino que juega en Manchester City y la pelota va a ser de ellos esta misma noche. También está el palo de hockey que se va a ver WhatsApp. Sí, el palo de hockey que se va a través del Facebook también. Me cruzo acá. Palo de hockey se va también a través del WhatsApp. Alguien que nos diga que esté interesado. Y como decíamos al comienzo del programa, esta camiseta de Matías Suárez con la 10. Esto es a través del Facebook. Y el short de Gonzalo Cluzaner también a través de Facebook.
que se van el viernes que viene. Tienen una semana todavía para participar. Ya nos llegan algunos mensajes, pero vamos a leer en un rato los mensajes. Bueno. Algunos son muy puntuales. Ajá. Y como siempre se la agarran con la barba de Grego. Yo no voy a permitir. Dicen que es muy linda, Grego. No voy a permitir que nadie se la agarre con la barba de mi amigo Grego. Bueno, usted defiéndame, usted defiéndame. Y se van tantos premios que yo tengo miedo que se vaya también Carlos Quintana, que está sentado ahí todavía, no sé por qué. Le vamos a preguntar si alguna vez se enojó así con algún periodista. O estaría bueno que se nos enoje acá claro. directamente y que empiece contra los cuatro. No, chico, porque no, por favor. Se enoja. Bueno. Que se siente y diga, che, me hicieron esperar un montón, yo me voy ahora, nos vemos. Bueno, pero si quieren jugar al hockey, sí. Alex, que va a empezar a estar con nosotros todos los viernes. ¡Vamos, Alex! Con nosotros. Tenemos locutor, nunca me lo imaginé a esto. Bueno, estamos volando muy alto, chicos. Sí, perdón, totalmente. Perdón por ser tan bueno. Nos va a contar cómo jugar al hockey. Hola, Alex, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches, chicos. Estamos aquí a full. Buenísimo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para jugar al hockey? Si querés aprender a jugar al hockey, coordinador deportivo Manuel Anduni. Encontraron el Trébol Hockey Club en Club Hockey Sport, Colegio Nieva Hockey, Colegio Robles Hockey o Colegio Rally Hockey. También podés participar por la Superliga Hockey 11 y 8 en el Club El Trébol. Comunicate al número 156-86-88-63 y no esperes más para disfrutar tu pasión. Bueno, buenísimo, así que, chicos, bueno. Sí, claro. Me emocioné. Así sí me anoto. Cuando me lo vendí, no me anotaba en ningún lado. No, pará. Bueno, sí, se anotó mucha gente. Vos no te anotabas. Sí, con tu venta, no. Bueno, pero ahora está convencido, Ahora sí, ahora ya sabe agarrar el palo y ya lo convenció. ¿Y auto cómo andás con el auto? Ando muy mal, no tengo auto y me tuve que venir en colectivo. ¿Alguien me ayuda? ¿Y cómo? Alex, ¿tenés idea cómo puedo hacer? ¿Querés un auto? Sí. En Fiat Turín tenemos el plan. Cómodas cuotas desde 1.550 pesos y adjudicación asegurada en la cuarta cuota. Llévate el Fiat Mobi con 5 cuotas bonificadas. Llama al 152-46-2140. ¿Al cuál? ¿Al 152? 152-46-2140. Perfecto, buenísimo. Así llamamos ahí, mandó un mensajito para poder... Yo puedo. Sí, el que nos va a mandar la gente de Turín va a ser para vos. Oh, gracias. Oh, el de canje va a ser para vos. En serio. Eso es así, ¿o no? Hay canje siempre. Sí. Bueno, llegamos al final del primer bloque. Tenemos mucha gente atrás. Está Carlos Quintana, están los Caligaris. Y está Alex, así. El autobombo de los Caligari, para un poco. No, tremendo, parece que trajeron hinchada. Grego les abrió la puerta de la radio y los dejó salir bien. Gracias, Grego. Oh, tremendo. Bueno, así que nos vamos a la primera pausa y ya venimos con mucho más si nos dejan, ¿le parece? Dale. Enseguida volvemos, ya volvemos con más si nos dejan. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Disfruta Brasil el próximo verano. Empezá a pagar ya tu viaje. Noviembre, Camboriú, desde 6.290 pesos. Diciembre, desde 8.500. Y en enero 2017, lo mejor de Brasil, desde 7.500 pesos. Solo con Vegia Turismo. De Residencial América al mundo, del mundo al circo, del circo al escenario, del escenario a ser compañeros, de ser compañeros a ser amigos, de ser amigos a ser familia. Familia de Córdoba, Córdoba baila, baila Show Sport, bailan si nos dejan con los Caligaris. Perdí la cuenta tantas veces, nos dejamos. Que cada reconciliación pierde glamour. No entiendo cómo todavía estamos juntos. Si vos vas para el norte y yo siempre al sur. Insistimos en que esta vez sí o sí cambiamos. Que finalmente todo se va a resolver. Y cada vez que te alejas pasa lo mismo. No veo la hora de que vayas a volver. Y hoy me voy aunque no quiero. Y que pase lo que tenga que pasar. Y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero. Y aunque duela no lloremos que hace mal.
Si vivimos esperando la caída, ya no podemos orar. Hey. Si no volvés cuando mi libertad esté a la venta, a veces pretendes que sea el que no soy. Y yo que siempre entiendo todos tus planteos, voy a pedirte que esta vez me entiendas vos. Y hoy me voy aunque no quiero, y que pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podemos volar. Nuestros amigos los Caligari, ¿cómo les va? Hago como que los saludo. Hasta hace como cuatro horas que estamos juntos, ¿no? Tanto tiempo. ¿Todo bien, chicos? Contento de estar una vez más acá en el programa. La verdad que siempre que podemos lo vemos a esta hora. Y... ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Ah, entra más. ¿Cómo? Es la primera vez que me Una pregunta tengo. Es la primera vez que me pasa. ¿Hace cuánto que te estás dejando la barba? No, así? Me la recorté ayer. ¿Pero cuántos meses tienes? Y 5 o 6. Ah, bien. ¿Qué estás pensando? No. Por ahí me te cambio de look. Hace 2 semanas que no me afecto, pero no creo que más de esto. Es como el tema de Gaby Fofo y Miliki. Mi barba tiene 3 pelos. Bueno, dejala que crece. Los chicos la... picaría, vos sabés. No, después pasa. ¿Sí? Es hasta que empieza a crecer. Y después te empiezan a mandar mensajes, nadie te defiende como los muchachos acá. Bueno, se quedan hasta el final como siempre porque, bueno, es lo que hemos pagado. Nos alcanzó para pagar y vamos hasta el final. Vamos. ¿Se quedan hasta el final? Nos quedamos. Bueno, y en un ratito le contamos a la gente cuándo se van a presentar. ¿Se están yendo de gira a fin de mes? Nos vamos para México, nos vamos para Estados Unidos por primera vez. Vamos a ver cómo nos va para allá, qué onda. Digamos. Bueno, y la semana que viene van a estar presentándose aquí en Córdoba. Volvemos al living con los chicos. Bueno, y acá nos encontramos jugando al ping-pong en el espacio Sensei. Ustedes bien lo conocen. Pero me han escrito, mis amigos, me han dicho, ¿cómo hago para tener esta mesa, para jugar ahora que se viene el verano, en las previas? Bueno, Alex, contanos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacer mis amigos para tener esta gran mesa? Vos también podés tener tu mesa de ping-pong en el espacio Sensei. Acércate a los locales de Dribbling y llevaste esta excelente mesa. Bueno, vamos a ver, hacemos por el saque, estamos jugando por el saque. Ahora te lo aviso desde ahora, dale. Digamos. Ahí está, a ver. ¿A cuánto es? ¿Al mejor de 3? Tenemos relator también, chicos, es impresionante esto. No, un despliegue estamos haciendo. No, es un despliegue. ¿Al mejor de 3? Nos vio un programa hollywoodense y nos estuve en vivo. ¿Al mejor de 3? Al mejor de 3. Bueno. A ver, ¿este es por el saque? Bueno. Era por el saque. Sacá vos. Me roban en mi programa. Era por el saque, sacá. Primer saque malo, a ver, ahí va. Saca Adri. Uy, mirá al revés que metió el invitado. Bueno, vamos a hablar después de las zapatillas del invitado. Las zapatillas del invitado son un tanto polémicas. Sale uno a la carrera, creo. Sí, nadie se anima. Ese es el 1-1. 1-1. 1-1 estamos, vamos. Saca Adri, le pega con el revés. ¿Qué técnica rara que tenés, Adri, para pegarle a la pelota de ping-pong, ¿no? Estamos viendo un nivel altísimo. 2-1 gana Adri. Vamos, Adri, vamos. Me gusta el diminutivo. No, no es diminutivo en realidad. Ah, sacamos de nombre. 2-2. Iguales. Bueno, a ver. Vamos, Adrián. 2 iguales. Acá, ¿cómo es? Se define ya. ¡Vamos, Adrián! 3-2. Tranquilo. ¡Ahí está, perfecto! Como quien quiere la cosa, disculpen. Pero... Ah, sí, nos dejan entonces. Bien, Adri, bien. Bueno, bien. No era un rival más con el que estaba jugando, claramente lo habrán reconocido. Y para el que no lo reconoció, vamos a ver. Alex, contanos quién es el invitado, porque seguramente tiene presentación. Nació en 1988 en Gleu, provincia de Buenos Aires. Hizo todas las inferiores en Lanús y hizo su debut en el Club del Sur. Tuvo su paso por Huracán y se dio el lujo de anotar el gol en el clásico ante San Lorenzo. Pasó por Douglas Clay de Pergamino y se volvió ídolo y figura en Patronato de Paraná, donde consiguió su primer ascenso en la historia del club a Primera División. Decidió quedarse en la B Nacional ante el llamado de un grande como Talleres de Córdoba, en que cuanto apenas llegó se volvió titular indiscutido y figura del equipo invicto que salió campeón de regreso al Matador a la máxima categoría del fútbol argentina. Hoy en Sí nos dejan, nos visita Carlos Quintana.
¡Qué presentación! Muy buena presentación, la verdad. Muy buena. Bueno, Carlos, ¿cómo andás? A ver, antes que nada, ¿pasó alguna vez calentarte así, responderle malo? Como no, a mí no me pasó. ¿No te la pasó? Verdad que no. Tiene que ser algo muy desubicado, la verdad, o algo que realmente te moleste mucho como para reaccionar de esa forma. Pero aunque no le hayas contestado al periodista, ¿hubo alguna vez que vos a veces sí te dan. Este sí, por ahí más que nada, porque no se pone por ahí a veces lo que uno realmente dice y a veces se malinterpreta, entonces más que nada por eso, pero nada grave. Muchas veces no te da, quizás no lo puedas decir, pero esto no saben nada de fútbol, de que los periodistas no entendemos nada de fútbol. O que de la línea de cal para afuera es todo mucho más fácil. Y es difícil. Uno sabe que está expuesto a muchas opiniones, pero a veces el jugador se cierra mucho al que no juega la pelota, no tiene derecho a opinar, pero no es así. Uno tiene que ser abierto a las opiniones, por más que no sean jugadores. Si bien a veces se hace difícil tomarlas, pero hay que tomarlas de esa forma. Pero, por ejemplo, si te dijeran, no sé, algo de las zapatillas, ¿sí? ¿Los mato al periodista o no? No, está bien, tío. No pasa nada, son gustos. Gustos, de verdad. Vamos, polémica. La vamos a mostrar, señor. Mostremos las zapatillas. Son tremendas, ¿eh? Yo las usaría, ¿eh? Hay que. Yo tranca las uso. Hay que, sí. 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 Son zapatillas más de delantero, ¿no? No, sí. Más que... Recordemos que hubo una gran polémica en este programa por la forma en que se vestía Rodrigo Burgos. Fue una... ¿Cómo vino? No vino, sino que lo agarró Hugo Chávez y le empezó a dar por la... Ah, lo mató. Empezó a dar. ¿Está mal, tío? Le tenía que invertir bastante. Una monedita. Le cuestas acá, ¿viste? Para comprar una pincha. Agarra lo que hay. Bueno, recién veíamos... Huracán, Patronato, Talleres ahora. ¿En dónde fue más complicado todo este tema de la prensa? Porque por ahí uno dice, no, en Talleres están muy pendientes, en Huracán también, pero capaz que en Patronato, al ser menos... No, yo creo que acá y en Huracán. Son equipos populares, aún más acá en Córdoba. La verdad que tiene mucha prensa. Uno, en realidad, la provincia, la ciudad, está muy pendiente de lo que hace o deja de hacer los jugadores. Y la verdad que se genera un ambiente que es de mucha prensa, de que tenés muy ordenado acaso acá Talleres, todos los días, toda la semana tenés prensa, están ordenados los días y uno ya se va acostumbrando, pero la verdad que acá le dan mucha bola a eso. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo tener mucha prensa? Digamos, estar en un club que tenga mucha prensa. No, cuando te va mal, tiene de malo. Que se está hablando constantemente por ahí de la situación, de que no saben las cosas, de las opiniones diversas, porque cuando no se dan los resultados, muchas veces la forma de jugar queda de lado y se toma más que nada los puntos, como cuántos puntos sacaste o cómo hacen la tabla. Y a veces a uno le molesta eso, pero no, la verdad que hay que, como le dije antes, tomarlo y acostumbrarse. Y hablan, por ejemplo, entre ustedes y dicen, che, mirá lo que declaró este, mirá lo que dijo en el programa, mirá cómo fue. Sí, se habla y... Alguno que otro está muy pendiente de eso y cada vez que sale una nota a un compañero, si dice algo mal, en el vestuario así aparece. No en el vestuario, pero en el grupo de WhatsApp sale seguro y después, bueno, lo castigan todo. ¿Hay alguno que tenga más cámara que otro? Que diga, ¿hasta cuándo va a salir todo lo claro? Ahora, por ahora no, pero el semestre pasado sí hubo gente que salía seguido. Le gustaba mucho. Era complicado. Y bueno, le gustaba mucho. No sos un tipo que seas tanto de salir de todo. Tengo el recuerdo de algo que lo contamos en este programa. Una vez que Talleres ascendió, esa misma semana, estabas haciendo las compras, sí. Tranquilo, o sea, porque hay tipos, viste, que no, o sea, que es más complicado. Vos, tranquilo. No. Trato de ser normal, vivir la vida normal, más allá de que soy nuevo acá en el club, hace poco que estoy. Y bueno, uno se va dando cuenta de cómo es la cosa a medida que va pasando el tiempo. Si bien sé de que la gente de Talleres es muy seguidora y que conoce a los jugadores, no me molesta ningún tipo de que te acerquen a pedir fotos, nada de eso. La verdad que vivo tranquilo en eso. ¿Y en la calle te ha pasado de que te debes haber cruzado con muchos hinchas de Talleres, te debes haber cruzado con algunos hinchas de Belgrano? ¿Te dicen algo? Y también... ¿Te han confundido con alguien? Porque acá el cordobés dice, ¡ah, ese que fue al fútbol! Te dice, ¡Furio! Sergio Rodríguez, le dice. Tomatito pena. No me ha pasado de que me digan nada los hinchas de Belgrano. Al revés, he tenido una oportunidad de cuando vino a jugar la selección, soy amigo de Lautaro Acosta cuando vino acá a jugar, y bueno, me acerqué al hotel y había muchos hinchas de Belgrano. Y no, re bien, pidieron fotos, la verdad que mucha buena onda y no tuve ningún inconveniente. Bien.
Bueno, y este pasaje en primera división, ¿cómo lo vas llevando? A ver, un buen nivel, una expulsión, no se dan los resultados como decías, pero por ahí en el juego sí. Sí, tal cual. Venimos haciendo las cosas bien desde lo que quiere el técnico en cuanto al juego, pero sabemos que tenemos muchas cosas que corregir porque sacamos muy pocos puntos. Es la realidad. Nos está faltando concretar las situaciones y por ahí ligar a veces, como se dice, un poco más a la hora de definir y a la hora de defender, porque por ahí nos llegan una o dos veces y nos convierten y nosotros llegamos 10, 8 veces y no podemos hacer un gol. ¿Te imaginabas este presente? Este presente porque tuviste la posibilidad de con Patronato jugar en primera. Y vos decidiste, no juego en Patronato en primera porque se dio esta posibilidad. ¿Te imaginabas este nivel, esta forma, así la primera división? Sí, en su momento fue difícil tomar la decisión de quedarme en la B Nacional con tanto esfuerzo que habíamos hecho, tanto yo como mis compañeros en Patronato, de ascender. Pero estaba convencido y no lo dudé. Y hoy en día disfruto del hecho de haber podido ascender con Talleres y estar jugando la primera división. Si bien no es el arranque que uno quiere, sé que esto recién comienza y que tenemos un gran equipo, un gran plantel y que tarde o temprano las cosas se van a ir dando. Y por ahí se lee mucho, bueno, Talleres le falta el gol, incluso ustedes dicen, bueno, nos falta el gol. ¿Cómo se trabaja o cómo se habla entre ustedes? Pues dice, bueno, tampoco hacer un gol es tan fácil, hacerlo. Y tampoco para ya como preparar la mente para que no cada partido que vayan a jugar decir, bueno, hay que hacer un gol, sea lo que sea, que no podemos perder. No, la verdad es que el cuerpo técnico nos da mucha tranquilidad, confía mucho en nosotros. Trabajan, obviamente siempre se trabaja específico, delantero, defensores, y dándole la confianza porque no es solo responsabilidad de los delanteros. Se han generado situaciones de gol, me ha quedado a mí que no la puedo concretar, a mis compañeros en varias posiciones. Esto es un equipo, se defienden todos y cuando a la hora de atacar, atacamos con mucha gente nosotros, entonces no es solamente el delantero. Así que en equipo tratamos de practicar en definición, situaciones de defensa, situaciones de ataque y estar tranquilos. Yo creo que cuando por ahí no se dan la chance de poder convertir, empieza a haber cierto nerviosismo y uno empieza a dudar, pero hay que estar tranquilo porque tarde o temprano las cosas se tienen que dar porque venimos trabajando bien y tenemos un gran equipo. ¿Qué pasó cuando abriste el celular y viste el mensaje de Romero? Romero, el lineman del partido sí. Contra Colón, ¿no? Fue raro porque fue a la mañana, apenas me despertaba. Fue al día siguiente del partido. Al día siguiente. Escribí borracho, ¿viste? Me lo desayuné. ¿A dónde estabas? Estaba en mi casa. Me despierto y al poco tiempo me llega un mensaje de un número que no tenía. ¿Un texto o un WhatsApp? WhatsApp. Y bueno, cuando lo leí, todavía estaba todo muy fresco, la verdad. Yo tenía mucha bronca porque estuve maquinando toda la noche de lo que había pasado. Y bueno, el otro día había sido todo muy fresco, entonces si bien yo acepté la disculpa, lo entendí. Le contesté de que seguía muy dolido y que por ahí las cosas que habían pasado no se borraban, pero que entendía lo que le había pasado. ¿Fue cierto eso de que la familia había sufrido un robo? Él me comentó eso, que tiempo antes de empezar el partido se enteró que le habían entrado a robar a la familia, que habían atado a la señora o algo así, y que decidió jugar igual el partido, dirigirlo igual, le habían ofrecido ser cuarto árbitro y no quiso. Y que bueno, después de lo que pasó, él reconoce que hubiese sido mejor haber sido el cuarto árbitro y no el juez. ¿Vos qué opinas? ¿Qué te parece? Realmente uno piensa, sí, está bien, más allá de que un poco suena descorazonado decirlo así, pero decir, a ver, no porque te entren a robar en tu casa o porque le pase algo a tu familia vas a ver algo que no es, digamos. Sí, tal cual. Por ahí uno entiende, ¿no? Que es difícil entrar concentrado, pero yo en su momento en el partido dudé, digo, por ahí fue más cerca de lo que uno pensaba, pero cuando vi las imágenes, vi las fotos y me costó creer que no era haya errado por tanto. Al margen de que obviamente esa jugada fue complicada para lo que significó la situación de Talleres, te la hago una pregunta, a ver, muy simple también. Cuando un jugador por ahí, o cuando uno de ustedes, un defensor, un delantero, comete un error grave también. Yo no sé, un delantero abajo del arco la tira por arriba del travesaño. Un defensor, sin darse cuenta, mete una mano y hace ¿No puede pasarle lo mismo a los árbitros? Sí. ¿No son jugadores como ustedes, digo, en esa? Sí, sí, obviamente. Porque si le cae, ¿viste? Le caemos todos nosotros también a los árbitros. Igual ustedes no se pueden equivocar. Sí, sí, sí. Comparto eso. Igual al jugador cuando comete un error se le cae también. Totalmente. No decirle a Mascherano todas las cosas buenas que hizo y por un error se le castiga también. Sí, obviamente que se aceptan los errores y se entiende. Yo no soy de criticar los referidos, pero cuesta a veces creer que haya sido un error
por tantos metros, ¿no? No fue milimétrico que uno dice, bueno, le puede fallar. Totalmente. Pero la verdad que, bueno, lo entendí, ya pasó y la calentura pasó. Sí, bueno. Encima, ante la duda, si el árbitro había cobrado afuera, si estás pasando una mala noche porque levantar la bandera y marcarla adentro. Sí, habían pasado varias jugadas de que él levantó en offside y hubo habilitación, que hubiesen sido situaciones de peligro para nosotros. No fue solamente esa jugada puntual, había habido varias jugadas anteriormente que falló por varios metros, entonces uno acumula y bueno, llegó a esa jugada que viendo fue... las imágenes dio la sensación de que el banco sí, de Colón también. Sí, que hacía ni se vio las imágenes porque la televisión se queda arriba, se queda en la mitad de la cancha y no bajó a la parte del Aiman. Entonces, nosotros después cuando fue la televisión ahí dijimos, mirá la cantidad. Hay que tener esa maña un poco. Sí, porque también. Muchas veces critican los vicios, los jugadores, los vicios, los árbitros critican los vicios, pero después ves eso. Sí, también. Y decís, bueno. A veces influye y a veces no. En este caso, por ahí tuvo algo de influencia lo que hicieron, de ir a protestar rápidamente, pero también fue un error compartido porque el referí había cobrado muy seguro, aparte estaba muy cerca de la jugada y termina retrocediendo lo que cobró y cobrando penal. Bueno, estamos con Carlos Quintana, con el central de Talleres, pero también la gente está participando y por eso. Fer, Julio, no sé, la gente, me imagino que está opinando. A ver, gánense el sueldo. Tienen que mandar un mensaje entonces al número que es 351-803-6661. Están llegando varios mensajes ya. Por ejemplo, dice, soy Javi López, qué hermoso que está Juli. Ja, ja, ja. Muchas gracias, Javi. No sé por qué se ríe después si te gusta que está Juli. Un saludo. Irónico, capaz, chicos. Un saludo, hermano, dice, lindo el programa y hermoso viaje que vamos a Lanús. Aguante mi pirata cordobés, cómo te duele. Gallina, ciertas partes del cuerpo que no se puede. Bueno. Che, ¿por qué? Estamos con Carlos Quintana. Ese es un saludito para la barba de Grego. Bueno, un beso. Acá vamos a pasar a. Si hola, chicos, mortal el programa, quiero participar por los premios, dice Martín, que ya está participando. Sí, acuérdense para los premios para la pelota, ¿qué jugador juega en el Manchester City? Son argentinos, claro. Y para el palo de hockey también pueden participar. Dice, participo por el sorteo de la pelota, el jugador del Manchester puede ser el Jun Agüero. Mi nombre es Carlos Ramírez, mis últimos tres, bueno. Y acá hay uno para Carlos, un saludo. Ajá. Dice, gran abrazo para el Loco Quintana, la banda de Talleres del Bocha, el guardia de Garzón Agulla. A ver si viene entrando mensajes. El Loco que te bautizó, el Loco. Dice de, bueno. Bueno, un comentario. No le gusta cómo juega Belgrano. Vamos a ver, se ve que no le gusta y bueno, pero chicos. Amigo. Totalmente. Ahí lo hay gusto y gusto. A ver. Saludos de la gente de la zona Agulla, por la zona donde estás viviendo. Mucho conocido, ¿qué hay que encargar? No, conozco. Pero te empezás a hacer de conocido, se empieza a vivir así como... Sí, a poco sí, uno va conociendo. La verdad que mucho por ahí uno no anda, pero de a poco conocido de alguno, conocido de otro, compañero o padre del jardín de mi nena, así vamos conociendo gente más que nada de acá de Córdoba. Y volviendo al tema de Córdoba y sobre este tema, ¿no? Eso por ahí tiene Córdoba de que es una ciudad futbolera grande, pero que a su vez te permite esa tranquilidad que recién le decías de ir súper, de estar tranquilo. Sí, la verdad que sí. Es una ciudad que se vive fútbol, se nota el fanatismo por diversos equipos, pero la verdad que se puede vivir tranquilamente. Es una ciudad muy, muy linda. La verdad que tanto mi familia como yo estamos muy contentos y disfrutamos del hecho de estar acá. ¿Va a ir a la sierra ahora que tienen libre? Y vamos a dar una vuelta. Una vuelta. Sí, claro. ¿Qué edad tiene, nena, de ciudad de jardín? 3 años. Cumple ahora. Ajá. Unos días. Sí, va. ¿Y se va acostumbrando eso también? Porque sí, viste todo un tema, le ¿no? está agarrando la tonada cordobesa. No, porque no hablaba mucho y arrancó hace, bueno, a principio de año y ya las palabritas se le van pegando. Y ya pidió la camiseta de Talleres. Sí, ya tiene. Los dos. Él y el gordito chiquito también. ¿El chiquito cuánto tiene? Cumple un año también este mes. Ajá, está bien. Bueno, estamos con Carlos Quintana. Quédate tranquilo, porque te veo medio tenso. Vas a tener revancha. No pasa nada. Sí. No soy gran jugador de ping-pong, la verdad. Pero bueno, le dice, y pelea por lo menos. Por lo menos le dice, sí, juega todos los días. O sea. Cualquiera me da pelea, digo. Por cómo te escracharon en las redes sociales a la Play, y bueno. Ah, no, pero ese, Pimper Rami. Sí. La verdad es un cara dura, porque recién compré el jueguito ahora y él ya venía jugando hace tiempo. Ah, y jugamos 2 partidos, publicó uno solo. Felipe Ramis es el único que me ganó, creo que de Talleres, y es insoportable, ¿sabes? No, cada vez que lo veo, te haré a ver, paro un poco. Y lo mejor que hace 6 años, lo mejor que hizo Pipe es no querer venir más. Seguro de decir, che, Pipe, ¿podés venir? No. Me retiré ganado. No, sabes que no tiene que venir. Pero bueno, vamos a seguir hablando con Carlos Quintana, ya se viene también mucha más música con los Caligaris. Nos vamos a la pausa con Alex y ya seguimos en Si nos dejan. ¡Alex!
¿Querés un auto? En Fiat Turín tenemos un plan. Cómodas cuotas en pesos y adjudicación asegurada en 4 cuotas. Llévate el próximo auto con Fiat Palio. Llama al 152 46 21 40. 152 46 21 40. Fiat Turín. Difícil de convencerlo, que no se deje llevar por la apariencia, porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabe cómo yo soy. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Disfruta Brasil el próximo verano. Empezá a pagar ya tu viaje. Noviembre, Camboriú, desde 6.290 pesos. Diciembre, desde 8.500. Y en enero 2017, lo mejor de Brasil, desde 7.500 pesos. Solo con Vegia Turismo. Seguimos con más, si nos dejan. Eso ya lo viví. ¡Hey! Ya me caí. No me mataron y me levanté. Y ahora estoy más fuerte. Listo para seguir. Voy a reír. Y si estás en el mar, down, down, hace la plancha y deja de patalear. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Viene! Que corran todo lo demás. Nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr. Tan solo hay que seguir andando. Si no sabes dónde va, no vaya, que podés perderte. Eso ya lo viví, que ya me perdí. Hey, hey, hey. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar. ¡Bum! Sobreviví. Y si tu vida es un que corran todos los demás. Que corran todos los demás. Eso ya sí fue en la cancha, lo digo yo. Que corran los demás. Eso. No, yo no. Yo no. Carlos Quintana, ¿que corran los demás o no? No, hay que correr todo. No se puede. No, no se puede de lujo ninguno. El zaguero se trae para ahí menos. Que corran los marcadores. Dicen, pero bueno, el GPS, nosotros jugamos con GPS y no demuestran eso. Ah, corremos ahí. ¿Cómo es el GPS? Eso claro. Quería preguntar, ¿quién tiene los mejores rendimientos físicos? Si se puede decir. Y los que más corren son los volantes, casi siempre, los volantes. Los que menos corren son los centrales y los delanteros. Y los laterales también corren. ¿Y le da negativo? O sea, ¿le da error instantáneo a Leo Gil? Porque lo que está corriendo el colo. Bueno. Sí, está corriendo mucho, es un juego que corre mucho. ¿Y se fijan ustedes en eso? Che, estoy corriendo más, yo dale, papito. Mirá el GPS lo que más. No, pero porque está corriendo mal, disculpame. Son, depende de los partidos. A veces hay situaciones que no te requiere tanto de correr tanto, porque estás bien parado, porque atacás más o porque defendés más. Entonces, depende de los partidos. La voz de Gandolfi,
¿Ya la tenés totalmente institucionalizada para que salga por el otro oído? ¿Cómo es? Porque un bozarrón importante. Sí, ¿no? Ya estamos acostumbrados. La verdad que se escucha un bozarrón fuerte. Al principio, medio que viste, iba, te daba vuelta, te llamaba la atención, pero ahora ya estamos acostumbrados. Está bien, está bien. Bueno, tenemos un saludito para Carlos. De alguien que, bueno, lo conoce, alguien, algún arquero que lo conoce. Vamos a comarte. Bueno, una de las anécdotas que recuerdo con mucha gracia es un partido que jugamos el torneo Nacional B hace un año y medio atrás, antes que él vaya a Talleres, que estaba en Patronato y, bueno, nos enfrentamos y una pelota parada, le queda una pelota ahí bollando en el área y estuvo a punto de punteármela para hacerme el gol y no llegó, me tiré y la pude agarrar y se fue insultando a los aires porque se moría de ganas de hacerme un gol que iba a ser una cargada eterna si me lo hacía, así que bueno, esa es una de las anécdotas graciosas que me acuerdo de él. Les mando un abrazo y un saludo para Carlito que es una gran persona. Bueno, el señor Lucas Calvin no lo quisiste hacer. No sé, tiraba la pata, me trabó justo el defensor, no llegaba. Lo que transpiró, si le hacía gol. Y vos lo pensabas, ¿cómo no le hago el gol? Después. La verdad que cuando no llegué y me iba, encima se rió, ¿viste? Le salió el reírse. La agarró y se miraba y se reía. No. ¿Quién mandó el primer WhatsApp después del partido? ¿Vos o él? ¿Él? Lindo personaje, claro. ¿Y te tocó por ahí con un 9? ¿Que pase algo parecido? Que en todo el partido charlando no me puede pasar, dale. No me ha pasado. Y con los que tengo buena relación, tampoco, porque viste, uno nunca sabe. Claro. Tiene que ser cuando termine el partido porque esto da vuelta. Le decía algo, una jugada, y al rato te hace un gol, chau. Claro. Aprende, Carlos. Sí, callate, aprende. Bueno, no prensa. El otro día me salió bien. A mí siempre me salió pienso bien. Yo, digamos, algún día podría ir. No, de hablarlo de boquearlo a los delanteros. Yo no. Tampoco me gusta que me lo hagan, por eso no lo hago. ¿Y si te lo hacen? ¿Quién te lo ha hecho? A ver si se puede decir. ¿Alguno no, de boquear no me acuerdo uno que lo haya hecho. La verdad que no me sale ahora en el momento, pero no creo que me haya pasado. O sea, esto, Juli Fer, lo que pasó, lo que hablamos en lo que pasado con Pipo Ramis. A ver, quiero ver qué pasó, porque lo dijimos por ahí, la gente no sabe bien sí, qué pasó. Hay una foto que se ha viralizado, ¿no? En las redes sociales. En Twitter, a ver si aparece. Esto que está ahí en el aire, o sea. Sí, porque sí, mirá, eso, mira. ¿Cómo te llevas a las redes sociales? No tengo ninguna. ¿Y esto lo hace para qué? O sea, por eso sabe, porque sabe que no la tengo, entonces si se va a enterar, no hay respuesta, claro. O sea, todo esto de boquear, Pipe, está haciendo todo lo que... Vos sabés, han llegado muchos mensajes de mucha gente preguntando si es verdad todo esto, porque quieren certificar la mentira o no de Pipe Ramis. No, es verdad, el primer partido que jugamos online y... ¿Con qué equipo jugás? Yo jugué con el Barça, grave error porque no era mi equipo. ¿Cuál es tu equipo? Ahora estoy jugando con el Manchester. Ajá. Y... ¿El United o el City? El Manchester United. Ah. Y cambia el FIFA 17 a lo anterior. Entonces recién fui jugando los primeros partidos. Ahí ya venía jugando y se aprovechó. Pipe juega con el Chelsea. Con el Chelsea. Muy bien. Yo quiero bueno, saber, ¿vos jugarías con vos mismo? ¿Armás el equipo y te pones? ¿FIFA 17 viene? Claro. Sí, jugaría. ¿Te pones? No, juego con Talleres, sí. ¿Y qué te pones? No, es mi posición. No podemos andar cambiando. Por ahí meter. Fran, mira, el OP me canso de hacer gol. Por no, por ahora. ¿Te compraste el United ya? ¿Estás viendo el pase? No. ¿Te fijaste cuánto costás? No me fijé. No, recién ahora jugué. No, nunca le di bola a esa condición. ¿Y en el Play todos juegan o son así? Hemos jugado mucho el semestre pasado. A Chucarro siempre llevaba la Play en la pretemporada y la verdad que jugábamos bastante. Ahora no tanto, pero ahora que bueno, jugamos online, ahora sí vamos a arrancar un poco más. La técnica precisa, cuando jugás online, te hacen un gol, discúlpate porque los chicos... los chicos se salvan. No, cuando te viene el de tres, te preocupa, no hay forma de jugar. Hay que ser, no me gusta que me lo hagan, entonces... Bueno, y Pipe Rami no quedó solamente en eso. Pipe Rami... Sí. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Hola, Carlos, querido. Bueno, era para que le cuente un poco a los chicos quién es tu papá, ya sabes qué, y nada, comentarles un poquito del partido de ayer, cómo te fue. ¿Y qué te pareció la paliza que te mando un abrazo, sabes que te quiero y nos estamos viendo?
se siguió. Un carabola, pues segundo partido ganando yo 2-1, faltan 10 minutos y me empató de tiro libre. Pero eso no pone que empatamos dado a mi equipo. Claro. Claro, siendo que son dos partidos. Claro. No me dio ahí changüí para arrancar. Bueno, esto va a tener que salir. Es atrevido, ¿no? Sí, atrevido. Y esto va a tener que salir en la semana, vamos, obviamente. Nosotros con cámara y de alguna forma con Pablo. Le voy a dar la foto a un compañero cuando gane para que la publique. Yo te iba a decirle, Pipe, yo tengo 70 y vos tenés 51. Yo voy a ganar. Entonces, mejor que vos. ¿Has hecho amigos desde que estás en talleres? La verdad que tengo muy buena relación, sí. La verdad que me he hecho amigo de Guido Herrera. Uh-huh. Teníamos buena relación, nos juntábamos mucho con Nacho, Guido y yo. Siempre estábamos juntos y tengo buena relación con Pipe también. Si bien hace poco que nos conocemos, nos llevamos muy bien. Hay varios compañeros que tenemos muy buena onda. Julio Olivera, Cruzener, que nos juntamos a comer. La verdad que somos un grupo muy bueno, tanto los que estábamos antes con los nuevos que... ¿Llaman al delivery? No, cocinamos. No se puede. Depende, cocina, si me invitan, cocina. A veces de local pedimos algo. Sí, Carlos, que se haya dado un resultado, que se haya conseguido un ascenso, ¿eso también sirve para hermanarte más con los que tenés buena onda, digamos, que se corone con un campeonato? ¿Y eso tiene que ver con que la relación siga después o no? Y por ahí sí, porque se viven, me ha tocado vivir buenos momentos, siempre fueron momentos de alegría, de festejo y uno, eso va ayudando, ¿no?, a la relación. Si bien fue un grupo, como lo repetí, que muy bueno, de buena gente principalmente, ayuda eso a tener buena relación, a ir haciendo una amistad, a ir sintiéndose cada vez más cómodo. La verdad que yo me siento como si estuviera hace mucho tiempo y estoy hace apenas 10 meses. La verdad que me siento muy bien. Uno por ahí no ha entrado, uno se los tiene tan familiarizado y están hace 10 meses, no me acuerdo. O sea. Sí, la verdad que sí. Parece que me tocó vivir muchas cosas en poco tiempo. Haberse ascendido hace poquito te hace, ¿no?, ya familiarizarte con el club, con la gente, con los compañeros. Y la verdad que, bueno, esperemos que quedarme mucho tiempo más y que sigan saliendo las cosas como pasaban el semestre pasado. Bueno, pero alguien más también quiso aparecer y quiso dejar un saludo para Carlos Quintana, un compañero que no estuvo tanto tiempo, pero como él decía, se hicieron muy amigos. Acá lo escuchamos. Mano Carlos, ¿cómo estás, amigo? Nada, quería mandarte un saludo, un abrazo grande, desearte lo mejor. Sabes que te extraño un montón, a vos, a los chicos. Y nada, quería que le cuentes un poco a la gente el antes y el después de por qué te pelaste. ¿Cuál fue el motivo? Creo que hay algunas fotos circulando. No es mi culpa, es culpa de Juli, que está ahí al lado tuyo, que ella es la malvada. Y me está pasando fotos, yo no tengo nada que ver con esto. Así que quiero que le expliques a la gente la foto esa y por qué te pelaste. Está todo dicho igual en la foto. Nada, te mando un abrazo grande, saludo ahí a la gente. Nos estamos viendo pronto. Qué personaje ha hecho. Pinchado de toda esa cara. Sí, se había levantado, ¿no? Claro. Se mató un poco con el plano, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí, nos favoreció mucho. No. Bueno, ¿cómo viene la historia del pelo? Yo estaba en Huracán. Ya se me iban cayendo un poco la chapa. Se vio recién la presentación. De ahí se hizo amigo de Calviño. Sí. Ahí de muy verdad. Bien, muy bien. Y me toca, bueno, jugar el clásico. Y hago el gol. Y después, bueno, el festejo, todo. No va que esa foto también sale de tapa de un diario. Y cuando miré la tapa del diario, dijo, no, ya está. No va más. No va para más, digo. Ese entonces, es el señor Quintana. Entonces dije, no, vamos a pelar. Pero bien. No era tampoco. Podés tirar un poquito más por ahí. Con mucha dignidad, pero aprovechaste esta promesa. No, ya está, digo. No era pintada. Perdón. No, lo de Bastía. Voy a defender. Esa fue la foto que vi yo, la que me dio tu amigo. A Chocarro fue peor. No, fue la etapa que decís vos. Sí, no, tuvimos piedad. Así que yo no tengo nada que ver con esa. Fuera y todo idea de David. Yo no tengo nada que ver. Bueno, me imagino que sigue llegando muchos mensajes. Muchísimos mensajes para Carlos. Sí, hay muchísimos mensajes. Sí, muchos se prenden con esto de Pipe Rami, ¿no? Están como intensos con eso. Sí, están intensos con eso. Están todos ansiosos para saber qué pasa ahí. Dice, hola amigos, saludos a Quintana y aguante el matador. Abrazos, Carlos Villalba. También tenemos uno de la filial de La Falda. Sí. Saludos a Quintana de parte de la filial La Falda Talleres. Saludos a Quintana y seguro que van a salir de la mala racha y sé que vamos a estar entre los 10 primeros de la tabla. Dice la gente que está muy optimista, por supuesto. Grande Quintana, estás en el más grande del interior. Inviten a Wilson.
creo que es Willy Olivera. Willy Olivera, ¿no? Me parece que debe ser. Sí, sí, sí. Por acá tenemos otro más. Saludos al Pela, qué grande. Participa por la pelota del Manchester. Aguante Nico también, dice Rodrigo. Genio Quintana, ya vendrán los goles. Un saludo para Lucas. Le mandamos saludos a Lucas. Siguen llegando muchísimos saludos. Y hay uno en Twitter que habla sobre las zapatillas de Quintana. Opa. A ver, a ver. Es el pelado Quintana de Show Sport. Entre paréntesis, mire las zapas que pegó ese crack. Yo insisto en que es pura envidia porque nadie se anima a usarlas. Los quiero ver a mis compañeros la semana que viene con unas zapatillas para la vida. Ni chance. Bueno, agrego, sí. Así cambiamos de tema, que no sea la barba lo que dice Grego. Hablábamos de un gol en un clásico. Vamos a repasar el gol en el clásico, ese gol que estábamos diciendo. Golazo, dice él. No, pero ese no es él. Qué confianza. Ese no es él, tiene mucho pelo. Ese chico tiene mucho pelo. Un golazo. Ah, un lindo. Golazo, te dije. Un golazo. No me creía. ¿Quién no te dice que contra San Martín de San Juan por ahí se rompe, ojalá se rompa así, ¿no? De esta forma. La verdad que sí. El otro día estuvo cerca. Sí, pasó, traspasó el palo. Bueno, pero te tienen que habilitar así, ¿no? A ver, podemos empezar a caer a los compañeros. Claro, claro, totalmente. Ah, mirá de media vuelta. Mirá la de caño. Un jueguito y todo. Sí, un jueguito. Sin dejarla caer. Tremendo. Bueno, Carlos Quintana, la verdad que te agradecemos, en realidad. No te agradecemos tanto. Vamos a jugar ahora nuevamente al ping-pong. ¿La revancha? No sé si estás dispuesto. Sí, cómo no. Y la revancha es más complicada, porque acá, si no ganas, tiene que venir un regalo para si no. Dale. Dale, dale. A mejor de tres. Para Clucener, si Ratonio. Gano. Para Clucener, Ratonio, manda un pantalón. Él paga un asado. Él paga un asado. Sí, sí. Para todos. Clucener, claro. Ratonio y manda el pantalón. No sé. No, no digamos Ratonio. Ratonio. Tendría una camiseta. Carlos Quintana manda una camiseta. Vamos a mandar una camiseta de Guido Herrera que va a estar encantado de ganarla. Bueno, la camiseta de Guido. Un abrazo para Clucener, porque si no, pensás que dije en serio, ¿no? Era para obligarlo a Carlos. Que te responda ahora Clucener como no tengo ningún problema. Te mando un mensaje. Como hizo Pichu. Claro, como hizo Pichu. Está en tus manos que la camiseta de Guido Herrera venga este programa para sortear. Así que, bueno, haz lo que pueda. Bueno, por el saque. Por el saque. Por el saque. Bueno, apa. La altura es complicada. Saque, la altura. Sí. ¿Se juega el ping-pong o no? Yo no. Va. No me respondió casi, me dijo. ¡Apa! Vamos, 1-0. Muy bien el remate. Muy bien el remate de Collado. Muy bien el remate de Collado. A ver que tenemos otra pelotita. 2-0 Collado. Vamos, ¿cuánto es? 3-0 es la de Guido Herrera, la de 3-0, no. Claro. 3-0, una media, algo. ¡Ah! 3-0. Por Dios. Bueno. No vamos a publicar una foto en redes sociales. No. Con el resultado de este partido. No vamos a hacer eso que es sin código. Pero bueno. Vamos a tirar la manga. Hay un mensaje, a ver si. Hay un mensaje, no va a poder salir ahí, pero sí vamos a decir, Gonzalo Cruzaron sí nos está viendo y dice, fuimos por las zapatillas. No, por las zapatillas. Y el mensaje para Grego es que no ratoneó porque nos ganó, dice, así de demasiado. No, 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 bueno, por eso, pero... Qué flojito. ¿Ah, no ganó? No, Cruzano perdió con todos. Nos pinta la cara, nos pinta la cara. Te diría, el mejor jugador que ha pasado esta temporada por la vez del ping-pong. ¿Las zapatillas las querés vos? Muy buenas, sí, a mí sí, me gusta. Igual que Cruzano dice que las sortíamos, pero lo que dice, te lo cuento, porque yo creo que él no se anima a ponerse las fotos. Es muy clásico, es muy clásico, no muy estructurado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir, gracias por estar, y ojalá que sea el triunfo que tanto espera todo el hincha de Talleres y ustedes también el próximo sábado. Cuando se enfrenten a San Martín de San Juan. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, la pasé muy bien y sí, ojalá que con San Martín se pueda romper esa racha que tanto me viene costando. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir a la pausa con Turín, porque si querés un auto, necesitas un auto, fíjate cómo haces junto con Alex. Yo necesito yo. ¿Querés un auto? Confía Turín, tenemos el plan. Cómoda cuotas en pesos y adjudicación asegurada en la cuarta cuota. Llévate la increíble Fiat Toro. Llama al 152-46-21-40. Te repito, 152-46-21-40. Fiat Toro. Nos vamos al corte, ya seguimos con más, si nos dejan. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada.
Disfruta Brasil el próximo verano. Empezá a pagar ya tu viaje. Noviembre, Camboriú, desde 6.290 pesos. Diciembre, desde 8.500. Y en enero 2017, lo mejor de Brasil, desde 7.500 pesos. Solo con Vegia Turismo. Seguimos con más, si nos dejan, seguimos con más Caligaris. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tenga cuidado, porque los tenemos rodeados. Me pregunta por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¡Wow! No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Con mucho amor para Ceci. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado, hay que tener que todo. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, locos, locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no locos. Y acá seguimos en Si nos dejan. Ahí está, ahora sí, perfecto. Para más mensajes que van llegando. Sí, los saludos para Quintana. Saludos a... Perdón, hoy vamos a estar en el traducción, siguen los saludos para Quintana. Dice, saludos al Pela de parte de Piriqui, participa por el fútbol del City, Suárez, Mauricio, 830. Saludos al Pela de Quintana, sos un capo, loco. Tranquilo, van a salir las cosas, bueno. Hincha de Talleres, dice, saludos a Quintana también. Y a Alex, de parte de Lucas, Ponce y de Joaquín. Y Timbre, dice. Hola amigos, saludos a Quintana y aguante el matador, abrazos. También quiere participar por la pelota de dribbling, por supuesto, como tiene que ser. Y también seguimos con más sorteos en el resto de las redes sociales. En Facebook, recuerdo que están participando por el short de Gonzalo Cluzener. ¡Epa! También, que vino el sorteo por Cluzener. Tienen que comentar cuál es su mejor gol con la camiseta de Talleres y también la camiseta de Matías Suárez. Ahí tienen que elegir los tres mejores goles. También iba llegando algunos mensajes para los Caligaris. Dice, Tati Lobo por todos lados hoy, 14:10 en Cracovia. Y nos manda fotitos que le sacó a los Caligaris. Miren, ahí está. Cantando, muy bien. Muy bien. Impresionante. Un beso grande para Tati. Esta, mirá, esta es la foto que sacó Tati, mirando el programa, por supuesto, si nos dejan, con los Caligaris. Ahora ustedes, chicos. Bueno, acá seguimos con los Caligaris. ¿Cuántas veces quieren? Hoy pensamos eso cuando nos levantamos temprano y le digo, ya la última nota, que es esta, le decís, ¿cómo están los Caligaris? ¿Por qué me preguntás eso? ¿Viste? Ya. Ya es como que no vamos a tener onda. Estamos teniendo onda. La verdad me estoy sorprendiendo gratamente. De vamos, de aparte de tenerlo a Charo en el grupo debe ser increíble. Sí, sí. Notas todo el día. Sí, o no. Totalmente. ¿Tú sabes que últimamente me están viendo un parecido? Y yo creo
A lo único que soy parecido con Chano es que manejo como él. No, qué peligro. ¿En pedo? No. Fresco y en pedo manejo mal. Es lo mismo. Muy mal manejo, de verdad. He chocado ya varios autos, tengo varios accidentes encima. Por suerte nunca maté a nadie, ni tampoco yo, pero me lastimé muchas veces. Una vez me acuerdo choqué contra un camión de la basura. Y me acuerdo que vino mi hermano, Martín, que es uno de los que canta. Y cuando vino Martín a socorrerme, se sacaban fotos con él. Diego, está bien, te ve loco, Gary, saca una foto así. Diego, está bien. Destrozó, imagínate, choqué contra un camión de la basura. Pero hay que chocar contra el camión, porque aparte vienen los choferes, los dos que están ahí. O sea, si te vas no, a en realidad estaba roto el camión, yo tengo que ver. La culpa no fue mía, de verdad. No. Estaba el camión en el medio de la avenida, en una avenida encima que tenía un cantero, o sea, no podía esquivar. El camión así, yo venía medio rápido. En esa época, ¿viste cuando nevó hace 5, 6, 7 años atrás? Bueno, 2009. Yo venía despacito, muy despacito. Y claro, ves el camión de la basura, sin nadie colgado, andando, o sea, las luces prendidas, iba andando despacito. Cuando estuve a 45 metros, 50, media cuadra, lo veo, piso el freno y fue lo peor que pude haber hecho, haber pisado el freno, porque ahí es. Pero él venía despacito, por eso cuando pisa el freno se va el auto y choca con el camión. Es que no choqué muy fuerte, pero no iba con cinturón. Decirle la cara, ¿cómo le quedó la cara? ¿Fuera? ¿Cómo fue? No, porque lo corrieron. ¡Pum! Después lo corrieron. No, lo corrieron. Es más, llega y este tenía sangre, estaba con sangre. Sí, no, me entró vidrio en los ojos. Con razón sacar la foto con vos. El único que estaba en condiciones. No, lo peor de todo, que viste cuando vos te golpeás, porque iba sin cinturón. Eso es mala mía, parte mía, lo reconozco, desde ahí uso cinturón siempre. Me subo a escuchar música con el estéreo y me pongo el cinturón igual, por más que el auto esté frenado. Pero le di, viste, frentazo, porque volé, viste, que uno por ahí no se explica esa cosa, viste, los accidentes, se te sale la zapatilla, así como, no sé qué es lo que pasa con el cuerpo humano, que yo le di con el pecho al volante, incluso lo saqué al volante con la rodilla, le pegué al estéreo, lo rompí. Fue un choque. Con la frente le di al parabrisas, lo saqué para afuera. Si vos vieras cómo estaba el auto. Parecía que había chocado contra la avenida despacio. Te lo juro, tranqui, 120. No. Si no te llevan puesto. Y lo peor de todo es que cuando vos te pegan en la nariz o cuando te operan la nariz, ¿qué es lo primero que te pasa? Se te ponen los dos ojos morados. Entonces yo como le di un cabezazo de que pegué. Venía con los lentes. Al otro día tenía los dos ojos morados, parecía un mapache. Al otro día no sabés cómo estaba. ¿Y usted cuando lo dice? Entramos el otro día al ensayo. ¿Cómo ando, muchachos? Mano, hermano, Raúl. Viste como el chavo cuando lo ve a Don Ramón en el aula, que es. No sabe. Y se reía solo porque tenía los dos ojitos chiquitos en la frente hasta acá. Sí. Los ojos morados así, impresionante. Y cuando ¿qué lo viste? Te yo me casé a los dos meses, del accidente y todavía tenía el ojo medio bajado, ¿viste? No, fue feo. Aparte es muy feo chocar, porque no solamente chocás, se te rompe el auto, ¿sí? Es un... el quilombo. Lo peor de todo es cuando pasa la gente. Te mira. Mira, que chocó el pelotudo. O sea, estabas consciente vos directamente, no es que. No, sí, perfecto. Yo le di. Me quedé sin aire porque obviamente le di al pecho el volante, lo saqué al volante, bajé el motor, ¿no? El auto no sirvió más. Bajé el motor. Lo que pasa es que choqué contra un camión de la basura, es como chocar contra una pared. Despacio contra un camión de la basura, a cualquier auto le pasa eso. ¿En qué momento quisieron empezar a sacarse fotos? Cuando llegó él. Llegué a un camión de la basura, estaba el muchacho lo laburante. Claro, obvio. Caigo yo y digo, ¿cómo estás? ¿Vos todo bien? ¿Estás con sangre? ¿Vos sos de los Caligari? Sí. ¿Puedes sacarte una foto? No me les amé. Pará, no. Lo más lindo que este me sacaba la foto. Con sangre. Y este me sacaba la foto. Estaba arrodillado el otro Caligari. Estaba como el caballo de Leiro Álvarez. Menos mal que yo no me hice nada. Pero es muy feo chocar. Así que, chicos, a toda la gente, usen cinturón. Con cuidado. Usen cinturón. El peatón siempre tiene prioridad. Y siempre por Juan B. Justo a menos de 100, por favor. El parecido con Chano. Estaba cerca de casa. No, ahí. Y cuando chocó Chano, todo mi esto me decía. Porque claro. Chano. Ojalá fuera Chano. Lindo palo. Llevaba un lomito, ¿no? Llevaba un lomito donde quedaron las papas fritas. Llevaba un lomito. ¿De acuerdo? Llevaba un lomito. Ibas comiendo el lomo. Iba a comer el lomo. Eso es lo peor de todo. Que no pudiste comer el lomo. Lo comí, pero me dolía todo. Hasta la muela me dolía. Después me tuve que hacer radiografía de tórax. Porque. La papa frita doblada. No, porque pensé que me había fisurado una costilla, me había hecho una cosa, porque respiraba y me dolía.
Y viste que las costillas no se... No se enyesan. Claro, yo me las hice sacar después para como talía. ¿Para qué? Para quedar así, con esta cintura. ¿Puedo mostrar la cintura? Digo, ¿a dónde quería llegar ese cuerpo? Bueno, se viene la despedida de Córdoba. Se viene la despedida de Córdoba. Vamos a tocar el viernes 14, o sea, el viernes de la semana que viene, en Cracovia. Hicimos el aniversario ahí los primeros días de agosto, los 19 años de los Caligari, y la verdad que estuvo espectacular. Una hermosa fiesta, tremenda. Estaba llenísimo. Mucha gente. Así que esa gente que quedó afuera, ojalá vaya esta vez. No, vamos ahora, como vos decías, a hacer la despedida, porque nos vamos a... El 31 salimos a México, hacemos la primer gira por Estados Unidos y volvemos a México. Nos vamos como 20 días, un mes más o menos, así que... Bueno, tenemos un fiestón armado. La idea es hacer la contrafiesta de lo que hace el Oktoberfest en Villa General Belgrano. Vamos a hacer el... Oktoberfest, nosotros. Muy bien, porque acabamos de perder la pauta de la municipalidad de Villa General Belgrano. Vayan a Villa General Belgrano. No pasa nada, igual. Pero el 14 vayan. Ahora, o sea, tomen cerveza y vengan a tomar fernet, porque va a fernet gratis. De 10 a 12 de la noche. Está bueno. Del bueno. Fernet del bueno. De 10 a 12, o sea, pará. Nos perdimos a Grego, chicos. Vamos a mandar a alguien que vaya tratando los fernet. Nosotros estamos hasta las 11. A las 11 seguimos hasta las 12. Ahí no le calienta más la pauta con la Villa General Belgrano. No importa. Ahora, ¿Grego va a estar el viernes? Más vale. Estuvieron más con Grego que con... Lo que yo estoy pensando de él es que le va a quedar el... ¿Cómo haces con eso? Queda con espuma. Queda bicolor, o sea, de acá para abajo. Y es otro atractivo. No, pero bien, me gustó mucho. Bárbaro le queda. Bueno, ¿y en Estados Unidos tuvieron ya? ¿De vacaciones? No. Fuimos a Disney. No, esta es la primera vez que vamos a tocar a Estados Unidos, incluso la primera vez que vamos a ir a un país que se habla otro idioma. ¿A qué parte vas? El año pasado estuvimos en España, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, todos los países. ¿Qué país de habla hispana no hicieron nunca? Ahora este. No, de habla hispana no hicimos. Ah, Ecuador, que estamos por ir. Y bueno, y todo lo del medio ahí. Y sí, Guyana Francesa, la rompo con geografía. Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Chumbicha y San Pancho. Chumbicha, que no. Viste que si vos lo tirás rápido, si vos lo tirás seguro. Como cuando vos decís, según estudios científicos, ya la gente, viste. Un programa hacemos más o menos. Chao. Sí. Bueno, yo no lo quería decir. ¿A qué lugar de Estados Unidos van? Hacemos la costa oeste, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Hollywood, hacemos 3 días en Hollywood. Y van a estar tocando ahí. Tocamos ahí. ¿De qué se ríe? Vamos, estamos re emocionados porque nos han dado la visa de trabajo, que nosotros teníamos miedo de que no nos den la visa. Y vos imaginate, nos dieron la visa, podemos vivir un año en Estados Unidos, trabajando y viviendo. No, y vamos a volver el año que viene ya a hacer la... La otra parte, el otro, ¿no? El este. Sí, es verdad. Parte esa. No, primero México ya es la segunda casa, digamos, de ustedes. Sí, locales. No falta votar nomás en México. No, la verdad que nos va muy bien. Es un país que obviamente hace 9 años que estamos yendo y estamos creciendo así a pasos muy grandes en cuestión de convocatoria, de la renovación del público también, porque hace 9 años por ahí nos empezó a seguir cierta gente que... Bueno, hoy por ahí vamos a los recitales y hay muchos pibes de 25, 24 para abajo que hace 10 años cuando íbamos no estaban. Y bueno, eso se va dando a través de los discos nuevos, de las canciones nuevas. Y bueno, es un público tremendo que... Y bueno, vamos a disfrutarlo ahora otra vez más. Creo que la vez número 20, el viaje número 20 creo que hacemos ahora a fines de octubre salimos para allá. Y esta vez hacemos el norte, ¿no es cierto? Sí. Hacemos Monterrey. Toda la parte cerca de la frontera con Estados Unidos. Sí. Y ahí cruzamos el río Bravo nadando y vamos a la gira con la visa de trabajo. Tenemos visa, chicos. Sí, y en Estados Unidos, el tema del idioma, ¿preparan algo o preparan así? Porque seguramente va a ir la comunidad latina a verlo. No, vamos a volar. ¿Están practicando? Nosotros hablamos muy bien varios idiomas, pero con señas. Nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo. No, la verdad que... Vamos, obviamente, a cantar el idioma que nosotros cantamos. Una vez en el segundo disco grabamos un cuarteto en inglés, claro, allá por el año 2003, que participó el Flaco Pailo incluso. Sí.
Pero no, no, seguramente vamos. Y también pensamos que vamos a tocar para el público latino de los Estados Unidos, o sea, mexicano, claro, argentino. Eso te iba a preguntar, ¿en qué marco van, digamos, para qué público? ¿Van a un festival? ¿Tocan ustedes solos? ¿Cómo son los shows? Tocamos en show nuestros con una banda de México, que ya gira todo el tiempo por allá y tiene su público, y nosotros vamos de teloneros de ellos. Que se llama Inspector, una banda de ska muy reconocida en México e incluso en Estados Unidos también. ¿Qué es cierto que se guardaron y dijeron no vamos a estar en el 2017 porque es el primero? Y vamos a estar en el 2018, que es el segundo. Palacio está en Estados Unidos, no ve. Y están ahora, le ve la puerta, tampoco nadie de Palacio está escuchando. Está ocupado. Para no estar en esta especie de cosquín rock que se viene en México. Sí. No van a estar en el 2007, van a estar en el 2018 ahí guardaditos. Vos sabés que creo que vamos a estar en el cosquín rock del 2017. Sí. Bueno. Lo que pasa es que era así. El año que viene nosotros cumplimos 20 años con los Caligaris. Claro. Y estamos preparando una gira documental por los distintos países y obviamente por toda la Argentina, por donde tocamos. Queremos filmar, mostrar nuestro presente en los distintos lugares que nos toca actuar. Y a México teníamos previsto ir al Vive Latino, que es un festival grosísimo que se hace en México, claro, capital, en Ciudad de México. Al que han ido varias veces. Exactamente. Sí. Y vamos a ir en marzo. Cuando cae la posibilidad de ir al Cosquín Rock, pero que se hace en Guadalajara, en México, hablamos con José, bueno, cuestión que vamos en febrero al Cosquín Rock de Guadalajara y volvemos en marzo a México y en octubre del próximo año también volvemos a México y vamos a tocar en un estadio increíble para festejar los 20 años. Y encima el Cosquín Rock de México sale perfecto para lo que es México porque están absolutamente todas las bandas, todas las bandas mexicanas están todas. Sí. O sea, además están sorprendidos, todavía no saben cómo José hizo desde Argentina para conseguir todas las bandas, porque acá las bandas las consiguió todas, así que se vienen. No, sí, y fue varias veces para allá, ¿no? Sí. Toda la gestión, y vamos al de Guadalajara, y al de acá también vamos el año que viene, ¿no? Y al de acá también. Para empezar el festejo con los 20, sería un festejo tremendo. Sí, 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 los 20 años, viste, que en realidad parece un número coso, pero prácticamente es más de la mitad de nuestras vidas, y bueno, felices de poderlo festejar, pero bueno, lo próximo y lo inmediato es el 14 de octubre, señora, señor. Corra a la mesa, póngase a bailar porque los Caligaris tocan en Cracovia. De 10 a 12, Fernet del Bueno. Fernet del Bueno. Va a estar Connie La Tuquera, que son unos amigos hermanos del barrio. Que estuvieron acá hace un mes. De Triste, la banda de Germán Arrascaeta, que también va a estar abriendo la noche. Va a haber muchas sorpresas, muchos invitados. Enano de la Huerta va a estar poniendo música. DJ. De DJ. Va a estar también. Va a haber un cantante de Junín. También. Cantante de Junín. Decimos quién es el cantante. Bueno, lo podemos decir. Y le podemos, sí, a ver. Un cantante. Manuel Moretti, de Estelares, va a estar también con nosotros ahí cortando. Totalmente. Un par de canciones. Y dos personas de las que vengan acá se van a ir con nosotros caminando para poder estar también. Nosotros vamos caminando, buenísimo. Caminando desde acá hasta allá, vienen con nosotros. Bien. Hagamos un asado, tomemos fernet. Totalmente. Nos vamos a la pausa y ya venimos con un poquito más de Si Nos Dejan. Nos vamos con... Tírale, Satato, tírala. Enseguida volvemos, en instantes, seguimos con más Si Nos Dejan. ¡Bravo! Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Bueno, continuamos, a ver si nos dejan. Y pasá, te quedaste muy lejos. Chico, acá, el lugar. ¿Se olvidaron del circo o todavía el circo está? ¿Se olvida del circo o no se olvida? Es como andar en bicicleta. Martín nació en el circo. Bueno, nosotros somos hermanos, totalmente. Somos mellizos de distinta madre, el único caso en el mundo. Y en el circo Martín vivió más tiempo que yo, porque él es mayor que yo, aunque no parezca. Y él aprendió muchas rutinas circenses. Yo entraba a la pista, yo me vine a los 10 años del circo, entraba a la pista, hacía camelástica, entraba en la magia, en varios números así de truco. De hecho, vas a ir dentro de 15 días más o menos el próximo videoclip de los Caligaris, del tema Mejilla Izquierda, que hoy salió de corte, y lo filmamos en el circo del tío. Nosotros tenemos toda la familia nuestra en el circo, salvo mis viejos que se vinieron a quedar estable, y ahí filmamos, tuve que volver a hacer péndulo, camelástica y un montón de cosas. Trapecio. ¿Y si nosotros pedimos que nos enseñes? ¿Nos podés meter enseñar la cabeza dentro del león? ¿Aprende algo? No. Mira, justo me dieron tres pelotitas para hacer malabares. Yo tengo dos más, si querés. Bueno. Está full el canje con Sensei, hay que trabajarlo eso, ¿eh? Totalmente. ¿A malabares? ¿Se anima alguno a hacer malabares o no? No, soy muy malo. Bueno, pero vas a aprender ahora. Bueno. Es una... Tanto lío, lío. Pero no me sale eso.
¿Cuál es el truco? Dale una moneda, no se usa todo. Claro, güey. ¿Cómo? Para, no, ¿tiene algún truco? ¿Al aire? Antes que caiga, tenés que... Sácalo. Tampoco es que me diste el truco de magia, ¿no? Pero no se puede, boludo. Si querés, yo te enseño un truco de magia, si querés. A ver. Me va a decir, tío, la vara. Para, no, hace falta carta. No, no. ¿Alguno tiene pañuelo? No. Ahí está. Ahí está, mirá. Ahí, mirá. Parece que vino preparado. Sí, rápidamente, sí, como por arte de magia en ese momento. ¿Alguno tiene 100 pesos? Avisándole a la... Aquí vemos este pañuelo, azul hermoso, gentileza de Martín, cantante de Los Caligaris. Muy bien. Vemos la mano acá. Nada por aquí, nada por allá. Muy bien. Rápidamente, un número del 1 al 5. Rápido. 4. Soplo. Bueno. Me emociona. En vivo, en vivo. En vivo. En vivo, señores. Qué lástima que no se puede preguntar cómo es eso. Que no se puede rebajar. O sea, bueno. ¿Te sale con todos los números? Es verdad. Para, ¿hay algún número que hace trabajo? ¿Alguna vez te falló ese truco? Tengo otro, Tengo otro si quieren. Tengo otro. Sí. Con este me despido. ¿Es la misma tónica? Tiembla el mago Willy. Nada por aquí. Nada por allá. Muy bien. Vemos la mano. Lo mismo, movimiento jimenístico. Muy bien, ahí vamos. En su fin de semana de despedida antes de operarse. Exactamente. Le mandamos un saludo, toda la suerte, éxitos. Los chicos cuando son niños juegan a los... Autitos. Muy bien. ¿Y las nenas? A la muñeca. Voy a hacer aparecer una muñeca. ¡Sople rápidamente! ¡Bravo! ¡Bravo! Más que en vivo. Hay que entender que están desde las 8 de la mañana haciendo medio los chicos de Los Caligaris. ¿Vos sabés que una vez le hicimos esto lo hicimos en el programa de Maru Botana, una vez, el truco anterior. Y le salió un hijo. Le salió un hijo. En medio del truco, papi, le salió un hijo. Hizo el primer truco, no el segundo. Claro. El truco es más que era ella. Tú hizo parecer un... Pues ya estábamos las redes. Vale. Sí, acá seguimos con muchos mensajes que siguen llegando a WhatsApp. A ver, por acá, bueno, quien mandaba saludos para Quintana, que participa por la pelota del Manchester City. ¿Querés decir quién es el ganador? Hola amigos, me llamo... ¿Dónde? Carlos Villalba. Carlos Villalba. Carlos Villalba se lleva la pelota del Manchester City. Es muy difícil leer esto. No necesito el antijo, lo veo muy chiquito. Yo tengo que hacer que mi compañero, en lugar de mirar acá, miraba allá arriba, entonces parecía que el Manchester está en blanco. La pelota del Manchester City. Esas, Carlos. Carlos, para vos, mira, estos jueguitos son para vos, para que vos hagas. Carlos Villalba tiene que venir a Shopper a buscar la pelota. Si es que acá Charo la deja ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Hizo más que los chicos de última jugada en el partido pasado. En Facebook por el short de Cruzanar, por la camiseta de Suárez, por el palo de hockey. Y vamos con Los Caligaris, seguimos tocando en vivo. Nos vamos a ir con Los Caligaris, nosotros vamos a terminar el programa de hoy, así, un gran programa. Totalmente. Nos paramos, nos quedamos. La verdad, un gran programa que disfrutamos, no sé, la gente afuera. Nosotros acá la disfrutamos muchísimo. Seguro que sí. Chicos, el viernes que viene. Viernes que viene, Los Caligaris en el Oktoberfest en Cracovia. Nosotros el viernes. Nosotros el viernes estamos. Estamos. De 9 a 11, señores y señores. Nos vamos con Los Caligaris. Gracias por todo. Chau. Señoras y señores, los dejamos con Los Caligaris. Quiero que choque y un camión. Con otro camión de eso de ese coro. Quiero que choque un camión de vino con otro camión de soda. No hay que por bien no venga, como reza el viejo dicho. En mi sueño esta desgracia se convierte en beneficio. Donde sea que esto pase, cualquiera que sea la esquina, ponemos música al palo, invitamos unas amigas. Quiero que choque y un camión de vino con otro camión de soda. Quiero que choque un camión de vino con otro camión de soda. Tengo un sueño recurrente. Ajá. Que lo sueño a todas horas. Que choque un camión de vino con otro que traiga soda. No quiero que sea fuerte ni llegue la policía. Una desgracia con suerte sin que nadie sufra herida. Quiero que choque un camión de vino con otro camión de soda. Quiero que choque un camión de vino con otro camión de soda. Ahí vamos, Hagamos un asado, tomemos verde ese coro. Hagamos un asado, tomemos verde ese coro. Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde y hagamos la vaca.
plata. Compremos unos chinchulines y le peguemos una dama Juana. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costillemos ese carbón, no hace falta. ¿Por qué, minero? Hachamos la mesa. ¿Compramos una pizza? ¡No! ¿Hacemos un mondongo? ¡No! ¿Una polentita? ¡No! ¿Entonces qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. No va a haber problema. Ajá. Si se acaba el hielo. ¿Por qué? Enfriamos la jarra. ¿Con qué? Con un matafuego. Que no se haga el vivo, ¿eh? Ahí va. Y ponga a mi hermano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso. ¿Para quién? Para el asador. Eso, amigos, los esperamos el 14 de octubre. Los Caligaris en el October Fernet. Vengan, 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 por favor. No sean culés. Hagamos un asado, tomemos fernet. Chau, chau. Hagamos un asado, tomemos fernet. Chau, chau, chau. Hagamos un asado, tomemos fernet. Chau, chau. Hagamos un asado, tomemos fernet.